Confirmado que en 15 días más se optaría por el plan B de reubicar el proyecto de la Marina Fonatur, el alcalde municipal dijo que de seguir en desacuerdos con el Hotel Presidente y los posesionarios de Caleta, ya no se podría esperar más y se procedería a mover el proyecto junto al muelle fiscal en la Rada del Malecón, y el cual no necesitaría de grandes adecuaciones para iniciarlo, ya que se tiene hasta su estudio de impacto ambiental. Sí, así es. Bueno, el compromiso con don Miguel Gómez Mont es de que si en un plazo de 15 días el Hotel es el Presidente y los prestadores de servicios de la Caleta no se ponen de acuerdo para poderse pasar a la nueva marina, en el caso del presidente, para poder ceder el espacio de tierra que sería la bocana de entrada de la marina. Entonces se iniciaría la construcción de la marina aquí en el frente de la Rada de Cozumel. Esto con dos objetivos. Bueno, uno, por supuesto, el principal, que es el tener consolidar a Cozumel como parte de la escala náutica entre Isla Mujeres, Puerto Morelos, Puerto Aventuras y bueno, y la isla de Cozumel. El otro, bueno, pues es que es un segmento largamente anhelado sobre todo por los prestadores de servicios acuáticos marinos, los marineros en sí. Y también, bueno, pues quienes saben que este tipo de turismo pues es el de alto poder adquisitivo. González Hernández afirmó que hasta sería más benéfico este plan B para los comerciantes del centro, que alegaban en el inicio de este proyecto de la Marina que estaría moviendo el turismo para esta zona. Sin embargo, al reubicar la zona del muelle fiscal, la captación de turismo estaría más enfocada al centro de Cozumel. La opción B, que en este momento, aunque parece increíble, parece más fácil que la opción A, es bueno, pues de alguna forma ir recuperando ese dinamismo que tenía el centro de la ciudad, ¿no? Porque también hay ahí algún recelo del comercio organizado del centro de la ciudad, pensando en que en esta parte con la marina, con los desarrollos que se van a hacer ahí en ese espacio de Fonatur, pues podría ser que todavía se golpee más la economía del centro, ¿no? Teniendo la marina aquí en el centro, bueno, pues de alguna forma hay nuevas posibilidades de que se siga desarrollando más el centro de la ciudad, que se reactive el centro, ¿no? Que es algo lo que también estamos buscando. La inversión la están analizando en este momento precisamente el personal especializado de Fonatur. Ya hay un proyecto, que era un proyecto que tenía las ASIS. Habrá que hacerle algunas pequeñas adecuaciones, pero básicamente es el mismo. Ya hay una manifestación de impacto ambiental, es decir, que mañana mismo podrían iniciar los trabajos. Mañana mismo Fonatur podría iniciar la venta de sus terrenos, de su desarrollo, ya sin contemplar la marina o contemplando una marina a futuro. Pero en ese momento pues se reactiva todo, ¿no? La venta, la posibilidad de que haya inversionistas que vengan a que volteen sus ojos hacia Cozumel, que se pueda desarrollar más cuartos de hotel, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que esto sería importante para todos. Juan Carlos González dijo al final de no darse este proyecto junto a Caleta, que Fonatur se encargaría de poner a la venta esta infraestructura para construcción de hoteles y también suena un proyecto de delfinario o acuario por parte de Fonatur. Sí, hay la posibilidad de o un delfinario o un acuario, ¿no? Porque bueno, pues ya tienen el agujero, por decirle así, que pues tiene agua de mar, agua que brotó ahí mismo. Entonces, pues eso ya será cuestión de Fonatur, ¿no? Y ellos, por supuesto que no lo van a volver a tapar, porque pues eso tuvo un costo importante. El material que sacaron de allá, pues también ha servido para planteamientos que ha hecho el municipio y también para ellos mismos para hacer todos sus accesos. Entonces ahorita con el dinero que les falta por ejercer, perfectamente podrían hacer la marina aquí en la Rada de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.